Largaron la decimotercera prueba del programa sobre distancia de 1100 metros. Rápidamente, competidor número 7, se había salido de antena tirando dos cuerpos de ventaja sobre el 11. A dos cuerpos y medio lo va a hacer uno por el interior de la pista, abierto el 5. Más abierto lo va a hacer el competidor el número 12. Están ya en la señal demarcatoria de los 800 metros y el número 7 en la delantera. Tres cuerpos de ventaja sobre el 11. A cuatro cuerpos lo hace el competidor número 5 junto al 1. A tres cuerpos y medio viene avanzando el número 12. A varios cuerpos el 6 cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal demarcatoria de los 500 metros y el 7 se mantiene en la delantera, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11, a tres cuerpos lo hace el 1, a dos cuerpos y medio competidor número 5, ingresan en la recta principal, 400 metros para el disco, el 7 continúa marcando el camino con la ventaja sobre el 11, a tres cuerpos el 1, a tres cuerpos lo hace el competidor número 5, 300 metros finales y el número 7 se mantiene al frente de la carrera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 11, a cuatro cuerpos lo hace el 1, a cinco cuerpos el 5, a varios cuerpos el competidor número 8 y el 12, 150 metros por el disco y el número 7 en la delantera con la ventaja ahora sobre el 1 que va por la segunda ubicación, muy cerca quedó el 11 y el 5, 50 metros finales, 7 en la delantera, leve la ventaja sobre el 1 que por fuera llega y pasa, 1, estiró la ventaja sobre el 7, el 11, el 5, más atrás lo hace el competidor en el número 6, luego el 12 y cruzaron el disco.